A las buenas, gente. Después de derrotar al basilisco, eliminar al recuerdo de los Voldemort y salvar a Hogwarts, vamos a comenzar ya con el tercer año en nuestra escuela favorita, que se corresponde en libros y películas con Harry Potter y El prisionero de Azkaban, que es para mí donde ya la saga, en ambos sentidos, literaria y cinematográfica, ya empieza a tomar un rumbo más oscuro. Porque seguramente los que hayáis visto la película sabréis. Aquí es cuando ya Warner empieza a mostrar el logo oscuro. Estamos en Private Drive y ha venido la hermana de Tío Vernon, la señora March, que es tan despreciable como Tío Vernon. Y a la tía no se le ocurre mejor idea que provocar a Harry. ¿Y de qué manera? Pues metiéndose con su padre. Claro, como está muerto y no puede defenderse, y entonces es cuando a Harry se le enciende la bombillita y accidentalmente empieza a hinchar a tía March. Como un globo. La pincha y sale volando. Y ya es cuando Harry aquí ya llega al límite de su paciencia y decide irse de casa. Te dejas el baúl. Eso está mejor. Y se va dando un portazo. El problema es, ¿a dónde ir? Mientras va por ahí, se encuentra con algo bastante inquietante si lo ves en plena noche. Veamos, columpios y un enorme perro negro. Y entonces es cuando hace su aparición uno de los elementos más curiosos del mundo de Harry Potter. Un autobús de tres pisos llamado Autobús Noctámbulo. Que, creedme, su conductor tiene más peligro que un cura bautizando un gremlin. Me sorprende que tenga la licencia. Y como acompañante tiene una cabeza de esas reducidas de los jíbaros. Como veis, lo de la seguridad vial está sobrevalorado para el tío. Y en vez de estrellarse contra los autobuses, va, se estrecha. Vamos, que por donde no pasa un coche, pasa este autobús. Y le deja en la puerta del Caldero Chorreante, ya sabéis, el bar desde el cual se puede acceder al Callejón Diagón. Aquí en un principio tenía una charla con el ministro de magia, pero aquí se saltan eso y aparece el señor Weasley. Pues vemos a Scabbers y aparece, hay problemas con ese gato. Y entonces es cuando el señor Weasley le habla del villano principal de esta entrega, Sirius Black, que aparentemente está relacionado con Voldemort y que en su día mató a 13 personas con un solo hechizo. Y que no se sabe cómo se ha escapado de la prisión de los magos, Azkaban. Bueno, y ahora tenemos que enfrentarnos a este libro. Y seguramente os preguntaréis, ¿qué es este libro? Pues es el llamado Monstruoso Libro de los Monstruos. Que como veis, no tiene ningún problema en cogerte y morderte el culo. ¿Y cómo le hacemos daño? Vamos a ver, moviendo este cuadro. Veamos qué hace el mago. Se va al cuadro de al lado. Y parece que está distrayendo al libro. Vamos a ver qué hacemos. Ahora, lanzamos al mago. Uy. Persigue al sombrero. Y entonces el mago lo deja aturdido. Se mete en el estante y lo escupe medio groggy. Y ahora que está él, lo presionas y rápidamente te vuelves sobre la cama. Mueves otra vez el cuadro y ahora es el mago negro el que se va al cuadro que está enfrente de nosotros. Y ahora enciende esto. Encende,
Primero la leña, cómo no. Ahora encendemos el fuego. Y otra vez queda aturdido. Así que nos subimos otra vez sobre él. Y repetimos la jugada. Que ahora solo queda que intervenga la bruja. Que lanza un patito de goma. Que hace una reacción en cadena. Y ya por fin dejamos fuera de combate a ese libro. En serio, yo no sé a quién se le ocurrió comprar ese libro. Y ya directamente vamos a al expreso de Hogwarts. No ríes tanto cuando os coja atontados. Bueno, no podemos pasar por ahí. Así que habrá que improvisar en este lado. Malfoy, ¿por qué no me sorprende? Sí. Me sorprende que esté tan graciosillo cuando a su padre casi lo mandan a acabar por todo el tema de la cámara secreta. Le echaron del consejo escolar de Hogwarts, pero vamos, como quien dice, en cero coma. Y ahora, taponamos esto. ¡Hala! ¡A cascarla! Bueno. Vamos a conseguir piezas. Bueno, y ahí tenemos a dos durmiendo. A ver cómo los despertamos. Bueno, eso lo podemos mover. Vale. Todos al tren. Y gracias por dejar abierto. Ahora lo que tenemos que encontrar es el caldero. La cuestión es dónde está. Porque verse no se le ve. Y por supuesto nadie altera las vías del tren. Y menos el paso del tren, nunca mejor dicho. Porque ahí tenemos la flor. Y a ver si me dejan abrir el otro. Veamos que montamos. Parece un muelle. A ver, lo llevamos. Sí, que ya vamos a subir en cuanto nos dejen. Lo llevamos. Ahí. Lo que ya nos permite saltar. Ya estamos sobre el tren y ahora estamos aquí. Uy. ¿Y ahora qué se monta? Pues un caldero. Un caldero que no, no George Caldero, el de los Simpsons. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Vale, ya tenemos la mano. Y una palanca. Para tirar. Y el escudo de Hufflepuff. Bueno, vamos a dejar el escudo, el hueso. Y ahora a por la flor. Para esto necesitamos un perro. Y con la flor no podemos hacer nada más. Así que ahora cogemos y la llevamos al caldero para tener la poción de fuerza. Así que tiramos. Se une el vagón. Y podemos subir al expreso de Hogwarts. Es que aquí vemos a la señora Weasley. Que le tira la rata in extremis a Scabbers. Hay que destacar que entre ambas películas los Weasley
les tocó un premio y se fueron a Egipto. Bueno, ya estamos en el expreso. Y aquí tenemos a la señora de los helados, de los camelos. Es la que lleva que si ranas de chocolate, grajeas, vertibot, etcétera. Y a ver cómo tenemos. Verde, rojo, verde. Y tenemos. Y ahí hay uno cerrado con llave. Moviendo las luces tenemos más piezas. Una pieza púrpura, ya sabéis, esas valen 10.000. Esas son las más valiosas. Bueno, la cosa es, ¿cómo despejar el camino? Ahora sacamos una piruleta y se la damos a este. No es alumno en peligro esto. Aunque teniendo en cuenta las situaciones en las que hemos encontrado lo de alumno en peligro, no me extrañaría que lo fuera. Porque vamos, aún sigo flipando con encontrarme a uno en la cámara de los secretos y otro en el bosque. Ahora aquí repetimos la jugada. Piruleta y puerta abierta. Ahora enseguida voy, señora. Vamos a ver cuánto conseguimos aquí. Yo creo que este es de los juegos de Lego, uno de los más difíciles para conseguir el modo auténtico. Ahora aquí tenemos una preciosa llave que usamos para abrir la puerta. Bueno, os preguntaréis, ¿quién es este de aquí? Pues ahora vamos a ver. Como veis, ahora el problema es que el tren se ha parado antes y como habréis notado, la cosa se ha helado. Y cuando vuelve la luz, Harry ha desaparecido. Esto de aquí es una de las criaturas más temibles del mundo de Harry Potter. Un dementor. Y ahora sí, os presento al profesor John Remus Lupin. Que como veis, con este hechizo, el Patronus puede repeler a los dementores. Y el problema es que no le gusta la luz de la luna. Por lo que si sois listos, podréis descubrir tranquilamente el pastel. Solo tenéis que buscar entre todas esas criaturas de leyenda. Buscad esa a la que no le guste la luz de la luna y sabréis la verdad sobre el profesor. Vamos a conseguir piezas. Es evidente que el profesor no puede pasar por la luz de la luna, pero nosotros sí. Otro dementor. Los dementores son unas criaturas repulsivas. Guardianes de Azkaban. Y lo que su poder se basa en que absorben la felicidad de todo lo que les rodea. Hasta el punto de que si le dan su beso a uno, lo convierte en algo peor que muerto, una concha vacía. Y el encantamiento Patronus puede repelerlos. Lo vamos a aprender de todas formas, así que da igual deciroslo ahora. Con este encantamiento se puede, si se necesitas un recuerdo alegre, eso es imprescindible, rechazar a dementores y otras criaturas. Los Muggles no pueden ver a los dementores, pero sí pueden percibirlos. Si notas que el ambiente de repente empieza a volverse frío, puede que haya un dementor cerca. Y ahora ponemos aquí el baúl cargado. Y de esta manera desbloqueamos la puerta y bloqueamos la luz de la luna. Los dementores han venido porque están buscando a Sirius Black. Recordemos, se ha fugado de Azkaban
Y es el primero que lo ha hecho. Y nadie lo había conseguido hasta ahora. Y también hay que decir que son la clave de que en Azkaban el personal se vuelva loco. Por eso no se puede fugar, porque a la larga todos acaban como regaderas. Él es con menos recuerdos alegres y todo eso. Y Azkaban es uno de los lugares más deprimentes del mundo mágico, sin exagerarlo. Como habéis visto en lo que es la introducción de este capítulo, tiene forma triangular. ¿Dónde está? No se sabe, pero se supone que está en el Mar del Norte. Y creo que se inspiraron en una isla llamada Heligoland, que está en esa parte del Mar del Norte. ¿Será posible con esos cofres? Cofres de serpiente, los voy a llamar. ¿Y puedo dispararles? Uno de cinco. Vamos a encargarnos de los otros. A ver, ¿dónde están? Aquí está el otro. Dos. Y tres. Puede que aquí sí que consigamos el mago auténtico. Ahora picamos el hielo. Vale. Aquí necesitamos a Hermione, ya que es la que tiene el libro. Estrellas, poción, sombrero y luna. Muy bien. Y así podemos crear otro objeto. En la película y en los libros, Harry simplemente se desmaya en presencia del Dementor, por motivos que a su debido tiempo se sabrán. Seguimos picando el hielo. Nada. 4 de 5. Y ahí tenemos más dementores. Y con todos los baúles de Slytherin desmontados, tenemos ya otro escudo, el de Ravenclaw. Ponemos la cortina. Hermione, la cortina. ¡La cortina! Venga, ¿podemos poner ya la cortina? Y así ya podemos enfrentarnos directamente a los dementores. Así que cambiamos al profesor Lupin, que yo creo que es probablemente el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que ha tenido Harry. Mierda, se me ha escapado. Bueno, lo ibais a saber en unos minutos, así que ¿qué más da decirlo ahora? El profesor Lupin es el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Y con chocolate se puede resolver fácilmente el tema de los dementores. Vale, nivel completado. Y uno y dos escudos. Mago auténtico, nos hemos quedado en el 94%. Eso ha cocido un poco. Así que nos llevamos solo un ladrillo dorado. Y ahora vamos a continuar la historia. Los dementores aquí, en este año, han venido por instancias del Ministerio de Magia para proteger a los alumnos. Y tras el coro, presenta a Lupin y a Hagrid como nuevo profesor de cuidado de criaturas mágicas. Porque ya su nombre ha quedado limpio después de que quedara claro que nada tenía que ver con lo de la cámara secreta. Y en cuanto se jubiló el profesor, Hagrid ocupó su lugar. Y aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega
vamos a dar ya comienzo formalmente al tercer año en Hogwarts. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.